Good afternoon, everyone. We are now commencing hearing number 12 of the 187th period of sessions of the Inter-American Commission of Human Rights. And it is entitled Labor Rights of Informal Sector Workers in the Americas. And it was requested by WEIGO and Solidarity Center. Solidarity Center. Soy Margaret May McCauley, soy la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para las personas afrodescendientes y también para los derechos de las personas mayores. También me acompañan en este panel la vicepresidenta primera y relatora de las infancias, de los derechos de las infancias y adolescencias, y también de las personas indígenas, que es la comisionada y vicepresidenta primera, Esmeralda Arosemena de Tortiño. También me acompaña la relatora para las mujeres y la memoria, verdad y justicia, la comisionada Julisa Mantilla. Y también tenemos aquí nos acompañará el relator para la movilidad humana y los defensores de los derechos humanos, el comisionado Hernández. También nos acompaña una integrante muy importante para esta audiencia, que es la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y buena parte de su equipo, quizá todo su equipo. Y, por supuesto, también nos acompañan los integrantes de la sociedad civil que ya mencioné antes. Les doy la bienvenida a todos y todas a esta audiencia. Y quiero contarles cómo vamos a distribuir este tiempo. Les pido que, por favor, cuando estén hablando, miren el cronómetro para que puedan mantenerse dentro del tiempo que se les ha designado. La sociedad civil va a tener 25 minutos para hablar. Y luego la comisión, el panel, va a tener otros 25 minutos. Luego, la sociedad civil va a tener 22 minutos más para hacer comentarios o contestar las preguntas del panel. Y luego cerraré la sesión después de eso, durante 3 minutos o menos. Para quienes nos siguen por el streaming, probablemente sepan algo ya del contexto de esta audiencia, pero lo voy a leer solo para que sepan a qué nos referimos. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el empleo informal incluye todo trabajo remunerado que no esté registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, de tal forma que las personas trabajadoras en empleo informal no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores, entre otras. En su recomendación 204, la OIT establece que el trabajo informal puede observarse en todos los sectores de la economía. Y en esta audiencia expondremos el caso del trabajo en plataformas digitales y el caso de las personas trabajadoras del reciclaje en empleo informal. Se trata de dos ocupaciones distintas que rompen con el modelo clásico de trabajo y que por ello enfrentan retos para las personas trabajadoras en dichas ocupaciones, para que esas personas sean reconocidas como tales. Esto tiene como consecuencia que no se les garantizan los derechos derivados del trabajo y sufren de precariedad laboral. Ahora, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho al trabajo implica la potestad de desempeñar una actividad laboral en condiciones dignas y justas y recibir como contraprestación de su trabajo una remuneración que permita gozar de un estándar de vida digno, que permita a las y los trabajadores proporcionar a sus familiares mejores condiciones de salud, vivienda y educación.
Esto es lo que vamos a discutir hoy. Sobre esto vamos a escuchar esta tarde. Así que bienvenidos y bienvenidas una vez más. Ahora le doy la palabra a la sociedad civil. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, presidenta. Queríamos solicitarle la manera más atenta y respetuosa si nos puede adicionar 5 minutos al primer bloque y restarlos de la parte final. Estaríamos muy agradecidos. That's fine. It means that you are sí, organized. No hay problema. Está muy bien organizado. Muy bien, gracias. So 30 minutes for the first. 30 minutos entonces para la primera parte. En esta audiencia temática regional abordaremos la problemática de la precariedad laboral, la falta de regulaciones y la necesidad de protección para 2 sectores de personas trabajadoras que actualmente se encuentran en la informalidad. En primer lugar, contaremos con la participación de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, la Federación Internacional del Transporte, ITF, y la Red Internacional de Abogados Laborales de Trabajadores, ILO Network, que junto con la presidenta de UNIDAP abordaremos la situación del trabajo en plataformas digitales. Posteriormente, la Red Latinoamericana de Recicladores y la Red Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando Uriego, presentarán la situación de derechos humanos de las personas recicladoras. Aunque el trabajo en plataformas digitales y en el reciclaje son ocupaciones diferentes, ambas desafían el modelo tradicional de empleo y plantean desafíos para que quienes lo realizan sean reconocidos como personas trabajadoras. A pesar de que la Declaración Americana reconoce el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, que la Convención Americana reconoce los derechos de reunión y asociación y que el Protocolo de San Salvador consagra los derechos al trabajo justo, derechos sindicales y seguridad social, en esta audiencia expondremos cómo en América Latina no se respetan ni se garantizan estos derechos a los y las trabajadoras del reciclaje de base y las plataformas digitales. Pese a que el fenómeno del trabajo en plataformas digitales se está presentando como pocos en derechos humanos con la misma intensidad y características no solo en toda América, sino en el mundo entero, los Estados miembros de la OEA en Latinoamérica no están respetando, garantizando ni promoviendo los derechos al trabajo, asociación y seguridad social de las y los trabajadores al servicio de plataformas digitales, especialmente por la falta de reconocimiento u ocultamiento de sus relaciones laborales. Su falta de clasificación conlleva en la práctica violaciones a sus derechos fundamentales, salarios y condiciones de trabajo y obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical. La llegada de las empresas de plataformas digitales a la región se ha dado desde hace muchos años. Se trata de un fenómeno no reciente que, si bien ha mutado, se ha venido generalizando y convirtiendo en representativo para las economías de la región. Y si bien no existen datos oficiales ni acumulados regionalmente sobre la dimensión real del trabajo en plataformas en América Latina, este se estima en millones. Miriam. Los trabajadores de plataformas digitales estamos en condiciones de alta informalidad, precariedad laboral. Durante la pandemia fuimos considerados esenciales y desempeñamos un papel crucial en el transporte de personal de salud, alimentos, entrega de medicamentos y bienes esenciales. Sin embargo, nuestra labor no ha sido valorada ni se nos han garantizado condiciones dignas. Aumentamos nuestra participación en plataformas digitales cuando aumentó el desempleo estructural en nuestros países, lo que permitió que las plataformas se beneficiaran de nuestra vulnerabilidad laboral. En América Latina, más del 9% de los trabajadores hemos prestado servicios a través de plataformas. El trabajo en plataformas digitales es una fuente de ingresos alternativa, pero muchos de nosotros, especialmente en el transporte de pasajeros y entregas, se ha convertido en nuestra principal fuente de empleo y sustento familiar. Si bien no hay datos precisos sobre la participación de las mujeres, se estima que trabajamos menos en plataformas que en otros trabajos, pero ligeramente más cuando se trata de plataformas de cuidados o servicios. Las mujeres que trabajamos en plataformas de reparto y transporte enfrentamos mayores desafíos en cuanto a condiciones laborales insalubres, falta de lugares de trabajo adecuados, infecciones debido a las largas jornadas de conducción. No disponemos de baterías sanitarias, enfrentamos casos de acoso y violencia sexual por parte de los usuarios de las aplicaciones.
Casi el 30% de las mujeres que trabajamos en aplicaciones de reparto o de transporte hemos sufrido acoso por parte, acoso incluso sexual por parte de los clientes o de los negocios. Estamos expuestas a riesgos para nuestra vida e integridad al trabajar solas en cualquier parte de la ciudad. La mayoría de nosotros tenemos estudios superiores y también hay quienes han completado su educación básica e incluso cuentan con estudios de posgrado. Y esperamos que el trabajo en plataformas sea temporal. Menos de la mitad trabaja para una sola plataforma. Y la mayoría está registrado en dos o más plataformas y presta servicios para varias de ellas. Las plataformas dependen en gran medida de trabajadores migrantes y racializados. La mitad o más de los trabajadores de plataformas son migrantes en situación de irregularidad, situación que es aprovechada por estas para ofrecer cualquier pago y condición de trabajo. Aunque las bajas barreras de entrada a este trabajo son presentadas como ventajas y alternativas al desempleo, en realidad las condiciones ofrecidas por las plataformas y el modelo de negocio perpetúan nuestra precariedad. Nuestras condiciones de trabajo son precarias, con escasa remuneración, discriminación, acoso y falta de cobertura en salud, en seguridad social. No contamos con garantías adecuadas de salud y seguridad laboral para las tareas que implican peligros en espacios públicos y el tráfico de las grandes ciudades de la región, con alta accidentalidad y mortalidad vial. Más del 40% de nosotros ha sufrido algún accidente de trabajo y la mayoría no ha recibido atención médica adecuada. También enfrentamos riesgos relacionados con factores climáticos, contaminación e inseguridad, incluso el robo durante nuestra jornada laboral. Afrontamos largas e intensas jornadas laborales, trabajando más de 5 días a la semana durante aproximadamente 10 horas diarias. Durante estas jornadas, los repartidores permanecen todo el tiempo en calle. Comemos allí, esperamos los pedidos en andenes y parques e incluso allí cuidamos de nuestros hijos. El tiempo que pasamos de disponibilidad en las plataformas esperando un pedido no se nos paga. Aunque nos dicen que tenemos la posibilidad de elegir nuestros horarios de conexión y trabajar en varias aplicaciones al mismo tiempo, convenciéndonos de que somos emprendedores. En realidad, prestamos servicios subordinados y controlados por la aplicación, teniendo como jefe el algoritmo. Nuestra supuesta libertad se restringe con perversos incentivos y verdaderas sanciones e incluso bloqueos decididos por las plataformas. El algoritmo premia y castiga nuestra autonomía, controlando así nuestra labor. Las empresas de las plataformas digitales controlan todo el negocio. Son dueñas de los clientes, de la imagen y son quienes determinan cómo y cuándo y cuánto se nos paga. Hemos avanzado en experiencias de sindicalización y pese que a varias plataformas digitales han promovido falsos sindicatos o movilizaciones de no sindicalizados para engañar a nuestros compañeros y a la opinión pública para oponerse a reglamentaciones protectoras y evitar un verdadero cambio. En la región ya hay más de 15 organizaciones de trabajadores y trabajadoras de plataformas constituidos en 7 países y otros están en camino. Pero aún no contamos con el reconocimiento y la garantía de nuestro derecho a la negociación colectiva. Y cuando hemos ejercido el derecho a la huelga, hemos sido bloqueados de las aplicaciones. La digitalización y la automatización han reforzado sesgos clasistas y raciales. En lugar de avanzar, nos han precarizado y deteriorado nuestras condiciones de vida y trabajo. Muchas gracias. Hasta ahora, no existe una norma o pronunciamiento internacional o regional que defina específicamente la naturaleza del trabajo en las plataformas digitales ni los derechos que les son propios. La Unión Europea, en el mes de diciembre de 2021, lanzó la propuesta directiva a ser adoptada por el Parlamento y la Comisión Europea,
Europea, cuyo objeto es el de garantizar la correcta determinación de las personas que realizan trabajo en plataformas digitales. Y ayer justo continuaba la discusión para su expedición. Mientras el Parlamento de Mercosur acaba de adoptar un plan de trabajo que incluye el estudio de la situación de trabajo de plataformas desde el análisis de su regulación en diferentes países del mundo. El Consejo de Administración de la OIT decidió elaborar un nuevo instrumento, convenio o recomendación sobre el trabajo decente en las plataformas digitales de trabajo que se debatirá a partir de la Conferencia Internacional del Trabajo en 2025. Del análisis de las decisiones judiciales adoptadas en los países de América Latina sobre el trabajo en plataformas digitales, hemos identificado estrategias corporativas para ocultar la realidad de las relaciones con los y las trabajadoras, como estipular cláusulas de indemnización a favor de la plataforma en el caso de que se declare al repartidor como empleado, establecer que el nexo contractual es tripartito, donde la plataforma solo figura como intermediaria, negación de la naturaleza de la empresa y cláusulas de sometimiento a arbitraje obligatorio o a conciliaciones extrajudiciales para impedir pronunciamientos judiciales. Se han emitido en la región casi 25 sentencias judiciales sobre el trabajo en plataformas digitales en 9 países, 47% de las cuales reconocen la existencia del contrato de trabajo o relación laboral subordinada, 26% que los declaran trabajadores autónomos y el resto se ha pronunciado sobre el derecho de asociación sindical. No existe decisión judicial de órgano de cierre laboral ni constitucional en ninguno de nuestros países. La vía reglamentaria tampoco implica un camino efectivo y protector. Hemos identificado más de 25 proyectos de ley en países de la región. El 45% de estos encaminados al reconocimiento del contrato laboral subordinado. 22% tiene el objeto de definir que se trata de un trabajo autónomo independiente. El 13% opta por lo que se ha denominado tercera categoría, que trata de crear una nueva modalidad intermedia de reconocimiento del trabajo, pero solo con algunos derechos específicos aplicables a la modalidad. Estas iniciativas legislativas han generado intensos debates en nuestros países. Solo Chile se ha logrado la expedición de una ley sobre el particular que establece que los trabajadores de las plataformas podrán tener la calidad de dependientes o independientes, pero sin determinar la naturaleza del trabajo, sino mediante la remisión a la aplicación del principio realidad y reconociendo unos derechos mínimos aplicables al trabajo en plataformas. La Dirección del Trabajo chilena emitió un dictamen donde se reconoce su facultad para determinar si se constatan indicios de laboralidad que se traduzcan en una relación bajo subordinación y dependencia, que generó varias demandas de las empresas de plataformas. La justicia le ha dado la razón a la Dirección del Trabajo en Chile. En Uruguay, en agosto del año pasado, el gobierno presentó al Consejo Superior Tripartito un anteproyecto de ley que tiene como fin regular el trabajo mediante plataformas digitales de entrega de bienes o transporte urbano y oneroso de pasajeros, similar a la ley chilena. El proyecto de ley fue radicado ante la Asamblea General en septiembre del año pasado y a la fecha no ha tenido ningún avance. En México, el gobierno federal ha venido preparando un proyecto de ley para reconocer la relación de trabajo en las plataformas digitales que pretendía ser radicado desde el año pasado en la Cámara de Diputados, pero que ha sido varias veces pospuesto, pues no se ha logrado acordar un modelo adecuado para la afiliación a la Seguridad Social. El gobierno de Colombia presentó el proyecto de ley de reforma laboral que incluye un capítulo sobre trabajo en plataformas digitales tecnológicas de reparto que reconoce su laboralidad y su afiliación como trabajadores dependientes a la Seguridad Social. El proyecto de ley fue archivado por trámite dado que los partidos de oposición no permitieron la realización de ningún debate, pero el gobierno nacional ha manifestado que lo volverá a presentar el próximo 20 de julio. Aunque en la región el principio de primacía es la realidad, junto con el estándar internacional de la recomendación 198 de OIT y sus indicios de laboralidad son una herramienta útil para el encuadramiento de las relaciones de trabajo en las plataformas digitales, especialmente de geolocalización, la tradición positivista de nuestra región, la falta de voluntad política de algunos gobiernos, el miedo nacional a la fuga de la inversión de estas empresas unicornios, la baja tasa de sindicalización y la marginal cobertura a la negociación colectiva han dificultado la definición de su naturaleza y el reconocimiento en consecuencia de sus derechos. Aunque la vía judicial ha sido en su mayoría protectora de la relación laboral, el costo de los litigios, la mora judicial, la heterogeneidad en las decisiones, los efectos interpartes y la carencia de acceso a la justicia la hacen insuficiente para constituirse como una solución a la falta de clasificación y negación de derechos. La vía reglamentaria tampoco parece ser una solución a mediano plazo. El lobby de las plataformas y la polarización parlamentaria no han permitido grandes avances para la reglamentación legal de estos trabajos, mientras que la única ley existente en la región no ha mostrado eficacia en su aplicación. Muchas gracias.
Buenos días a todos y a todas. Me llamo Federico Parra. Trabajo en Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando. Junto con la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, queremos agradecer a la Comisión por abrir este espacio para poder compartir con ustedes la realidad de derechos humanos de las personas recicladoras en la región. Buenos días, soy Jenny González, recicladora de base de hace 33 años, líder de los recicladores en mi país y delegada de la Red LACRE en este espacio. Los recicladores y recicladoras somos hombres y mujeres de todas las edades, quienes nos ganamos la vida recuperando residuos reciclables como vidrio, cartón, papel, plásticos y metales de la basura. Trabajamos en las calles y en los basurales o vertederos de las ciudades y los municipios de toda Latinoamérica. Venimos de los sectores más pobres y vulnerables de la misma sociedad y hemos sufrido discriminación, exclusión y muchas formas de pobreza. Según la OIT, en el mundo somos más de 20 millones de recicladores y recicladoras. Según el Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica, somos más de 4 millones de recicladores y recicladoras, de los cuales más de 300.000 estamos organizados en la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, Red LACRE. El trabajo de los recicladores y las recicladoras hace un importante aporte a la sociedad. Es un triple aporte que empieza precisamente por su dimensión ambiental, evitando la depredación de recursos naturales. También proveen materias primas que alimentan no solamente a la industria, sino a toda la cadena de valor del reciclaje. Pero lo más importante, son proveedores de un servicio público, pues no solamente aumentan la vida útil de los sistemas de disposición final, alivian el proceso de recolección y transporte de residuos, sino que en los sistemas de gestión pública de los residuos son un actor fundamental. WIGO, en articulación con una organización llamada Green Partner, desarrolló una calculadora que permite medir estos grandes aportes. Esa calculadora, para que se hagan una idea, demostró cómo en Argentina la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros solamente en 2019 logró evitar 91.346 toneladas de gases efecto invernadero, medidos en CO2 equivalente ese mismo año. Este sector también goza de una gran interseccionalidad. La Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores, que agremia casi 300.000, ha medido y sabe que en su interior el 56% son mujeres y casi la tercera parte son adultos mayores. En ausencia de sistemas de medición estatales, las mismas organizaciones han desarrollado sus propios procesos de caracterización. Es así como, por ejemplo, en Panamá se ha identificado que casi el 2.5% de los miembros son migrantes. Y tenemos información en toda Latinoamérica que nos muestra que comunidades indígenas y otros sectores están prestando esta labor. Hola, buenas tardes. Soy Tania Espinosa. También trabajo en Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando, WIGO, por sus siglas en inglés. Es importante decirle a esta comisión que desde 2017 en WIGO hemos estado documentando las violaciones a los derechos humanos de las personas recicladoras hasta ahora en 10 países de Latinoamérica, algunos de ellos visitados con la relatora DESCA de esa comisión y algunos de estos casos también ya incluidos en los informes anuales de la Redesca CIDH en 2019 y 2022. Los datos evidencian que hay situaciones que se replican de un país a otro, entre ellas ausencia de condiciones seguras y salubres de trabajo, falta de protección social, estigmatización del trabajo de reciclaje y falta de reconocimiento del mismo como trabajo, expulsión de su lugar de trabajo, ya sean vertederos o calles, y prohibición de acceso a estos lugares, restricciones de circulación por la ciudad, restricción de acceso a los residuos reciclables a través del marco normativo y de la infraestructura de gestión de residuos, cierre de vertederos sin previo aviso y con expulsión de la población recicladora, falta de gobernanza en los lugares de trabajo, los cuales son dominados por terceros que en ocasiones pertenecen al crimen organizado, persecución o restricción a las formas organizativas de las personas recicladoras, ya sean cooperativas, sindicatos u otra forma asociativa, falta de reconocimiento del estatus de trabajadora a personas recicladoras que prestan el servicio público de limpieza de la ciudad, amenaza de introducir la incineración de residuos como alternativa del manejo de residuos por los gobiernos, reemplazo y desplazamiento de las personas recicladoras de su labor por actores públicos o privados, uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades en contra de las personas recicladoras, existencia de políticas públicas de gestión de residuos que generen inclusión nominal o simbólica, pero que en realidad tienen como consecuencia su exclusión o falta de integración, así como su falta de crecimiento en la cadena de valor,
Hemos encontrado condiciones de vida extremas de las personas recicladoras y sus familias en la ausencia de atención estatal, una tendencia de generación de leyes de economía circular que no garantizan el acceso a los reciclables a las personas recicladoras, aunque las mencionen, ausencia de leyes de empaques que obliguen a las empresas a su responsabilidad extendida del productor en la recuperación de materiales y al reconocimiento de las personas recicladoras en dicha cadena de valor. Hemos visto que las grandes empresas que se benefician económicamente de los materiales que son reintegrados por las personas recicladoras a la cadena de valor no benefician en la misma medida a las personas recicladoras. Únicamente y de manera eventual realizan programas de buena voluntad. En general, hay una falta de datos fidedignos sobre las personas recicladoras, por ejemplo, a través de censos. A continuación, me permito exponer sobre tres puntos esenciales que se ven interrelacionados respecto de los derechos de las personas recicladoras en su actuar cotidiano. Su derecho al trabajo, su derecho a la vida digna y sobre la responsabilidad derivada de derechos humanos que deben tutelar las empresas. Sobre el derecho al trabajo, la Corte Interamericana en el caso Lagos del Campo contra Perú ha dejado clara la justiciabilidad del derecho al trabajo mediante el artículo 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma. En ese sentido, reitera que el artículo 14 de la Declaración Americana dispone que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación. Eso se confirma en el artículo 6 y 7 del Protocolo de San Salvador. Por otro lado, es importante establecer que ni la Carta de la OEA, ni la Declaración Americana, ni el Protocolo de San Salvador en sus artículos 6, 7 y 8, ni la Corte Interamericana han señalado que el derecho al trabajo se limita a proteger a las personas trabajadoras en empleo formal y que queden excluidas de este las personas que trabajan en empleo informal. Por el contrario, la Recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la informalidad a la formalidad señala que los estados deberían adoptar medidas para lograr el trabajo decente y hacer realidad los derechos fundamentales en el trabajo para lograr que todas las personas ocupadas en la economía informal también tengan la garantía de estos derechos. En ese sentido, el Comité de ESCA en su Observación General 18 expresó que el derecho al trabajo engloba todo tipo de trabajos y que la obligación de respetar el derecho al trabajo exige a los estados que se abstengan de interferir directa o indirectamente en el disfrute de ese derecho, especialmente cuando se trata de grupos desfavorecidos o marginados, como lo son, en este caso, las personas recicladoras. Por lo tanto, cada vez que los estados, mediante sus diversas acciones u omisiones, directas o indirectas, amenazan el acceso a los residuos por parte de las personas recicladoras, están incumpliendo con su obligación de respetar su derecho al trabajo. Adicionalmente, el incumplimiento de la obligación de proteger el derecho al trabajo se produce cuando los estados se abstienen de adoptar las medidas adecuadas para proteger a las personas sometidas a su jurisdicción contra las vulneraciones del derecho al trabajo imputables a terceros. Esto incluye el impedimento de acceso a los materiales reciclables a las personas recicladoras por parte de empresas a quienes se les encarga o se les concesiona la gestión de los residuos sin ningún mecanismo que garantice la participación real por parte de las personas recicladoras. Esto sin dejar de lado los casos en los que los estados se constituyen como empleadores, como en el caso de la Ciudad de México, en el que hay una explotación de la mano de obra de las personas recicladoras denominadas voluntarias, sin considerar las trabajadoras, lo cual materializa una violación del artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana referente a la igualdad ante la ley, ya que hay una discriminación de facto al tratarles de manera diferenciada con cualquier otra persona trabajadora dentro del mismo servicio. En consecuencia, es fundamental que se garantice el derecho al trabajo a las personas recicladoras de base que trabajan en empleo informal. Sobre el derecho a la vida digna, la jurisprudencia de la Corte ya ha establecido que el derecho a la vida contenido en el artículo 4 de la Convención Americana comprende el derecho a la vida digna. Es importante contextualizar que la gestión de residuos de las ciudades, sean pequeñas o grandes, siempre está a cargo del Estado, quien a su vez tiene la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano totalmente relacionado con el derecho a la vida y a la salud de las comunidades, como ha quedado establecido en la opinión consultiva 23. De tal forma que cualquier acción u omisión al respecto constituye una decisión de gobierno. Esta comisión ya ha señalado que la grave contaminación ambiental puede causar serias enfermedades, discapacidades y sufrimientos de la población. Y el Protocolo de San Salvador, en su artículo 11, señala que toda persona tiene derecho a contar con servicios públicos básicos, como lo es el de limpieza de la ciudad. Y es justamente este el marco de trabajo de las personas recicladoras, quienes, de acuerdo al informe sobre desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes de la OIT, recuperan una cantidad mucho mayor de materiales reciclables que las empresas de gestión de residuos de la economía formal, aunque en muchos casos viven en la pobreza. En ese sentido, se afirma que los estados conocen la marginación en la que ya viven las personas recicladoras informales, de tal manera que cualquier acción u omisión de gobierno que derive en arrebatarle su trabajo o medio de sustento, lo cual los deja en una situación de extrema pobreza, viola su derecho a la vida digna,
cuando el Estado debería de estar evitando o previniendo este riesgo. Adicionalmente, es importante señalar que el trabajo de las personas recicladoras tiene importantes impactos sociales en las ciudades, ya que permiten que se habilite el acceso a la vida digna de las comunidades. Es decir, con su trabajo realizan un servicio ambiental que debería de ser tutelado con condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo que garanticen su seguridad e higiene en el empleo, como lo establece el artículo 7 del Protocolo de San Salvador. La OIT ha señalado que estas personas por lo general trabajan sin ningún tipo de equipo de protección, están expuestas a distintas toxinas e infecciones microbianas y parasitarias, y además señala que la presencia de sustancias químicas y nanomateriales en los desechos va en aumento. Debido a la invisibilización y la falta de reconocimiento por parte de los estados, este trabajo se realiza en condiciones precarias, y cuando los estados incumplen su obligación de prevenir enfermedades y accidentes de trabajo y garantizar la calidad del ejercicio laboral para las personas recicladoras, incurre en responsabilidad internacional. A su vez, los estados saben que al carecer de las condiciones antes expuestas, las personas recicladoras tienen un riesgo real e inmediato para su vida digna. De tal manera que al no hacer nada para prevenir o evitar ese riesgo, violan también el derecho a la vida, además de poner en riesgo el derecho al medio ambiente sano. Aquí es indispensable mencionar que también es urgente que a las personas recicladoras se les garantice el derecho a la seguridad social que cubra al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional, y que cuando se trate de mujeres haya una licencia retribuida por maternidad antes y después del parto, como lo establece el artículo 9 del Protocolo de San Salvador, los cuales deben extenderse a las personas trabajadoras en empleo informal de acuerdo a la recomendación 204 de la OIT. Como lo ha establecido la Corte en el caso de los buzos misquitos contra Honduras, si la carencia de seguridad social se debe a la situación de informalidad de las personas recicladoras, esto constituye una violación respecto a este derecho, relacionado también con la vulneración del derecho a la vida digna. Como conclusión de este apartado, hay que señalar que no puede haber vida digna si no hay garantía del derecho al trabajo con condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, así como seguridad social. Por lo tanto, se requiere que los estados garanticen estos derechos a las personas recicladoras para a su vez garantizar su derecho a la vida. Sobre el tema de empresas y derechos humanos, la Corte ya ha establecido que los estados tienen el deber de proteger de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas en su territorio. Adicionalmente, ha señalado que para que ello se logre, los estados deben adoptar medidas para que las empresas cuenten con políticas de protección de los derechos humanos, procesos de debida diligencia y procesos de reparación de dichas violaciones, especialmente cuando se trata de afectaciones a personas que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo es el caso de las personas recicladoras. Esto también se encuentra en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Cuando las empresas encargadas de la gestión de residuos desplazan a la población recicladora de su medio de subsistencia, las empresas, en vez de evitar que sus actividades provoquen violaciones a los derechos humanos, están contribuyendo a la violación de su derecho al trabajo y a la vida digna y están generando un impacto negativo en las comunidades que se benefician de los residuos a través de sus actividades. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, frente a esto también deben responder las empresas transnacionales cuando se beneficien de la actividad de empresas nacionales que son violadoras de derechos que participen en su cadena de productividad. Los estados, al no cumplir con su obligación de regular el reconocimiento de las personas recicladoras de base y su participación en la gestión de residuos, así como el adecuado actuar de las empresas en ese ámbito, o bien en la responsabilidad extendida del productor, están vulnerando el derecho al trabajo y a la vida digna de las personas recicladoras. Cuando el Estado tampoco supervisa o fiscaliza su adecuada inclusión por parte de las empresas y sus adecuadas condiciones laborales, también incurre en responsabilidad internacional. En consecuencia, es fundamental que las empresas cumplan con los derechos humanos y que los estados cumplan con su deber de regular, supervisar y fiscalizar que no haya abusos de la condición de las personas recicladoras de base. Finalmente, es importante aclarar a esta comisión que no estamos haciendo referencia a las conductas estatales vinculadas al avance progresivo de los DESCA, sino que exponemos lo relacionado con el incumplimiento de obligaciones de exigibilidad inmediata respecto de los derechos expuestos. El petitorio lo haremos en el siguiente bloque de tiempo. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora me gustaría invitar a los miembros de la comisión para que realicen la intervención
Y me gustaría darle la palabra ahora. Creo que voy a dar el orden como está escrito. Primero le voy a dar la palabra a la primera vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño. Bueno, puede tomar la palabra. Gracias, presidenta. Ahora a mí me hubiera gustado que le diera la palabra a la relatora especial para los derechos económicos, sociales y culturales, porque ella es la estrella en esta audiencia. No, pero está bien. Está bien. No, yo quiero realmente agradecerles a todas las organizaciones por esta información, por este trabajo, que es un trabajo de mucho esfuerzo, precisamente porque no es un tema que está reconocido como una problemática, está estudiado, no está estudiado, y tener esta posibilidad de realmente una información, primero muy dura, muy difícil, ¿verdad? Porque es la necesidad que tenemos de reconocer que, a pesar del gran valor de este trabajo, trabajo del reciclaje, no lo tenemos como un reconocimiento de lo que esto implica, aún en estas circunstancias de la crisis climática, aún en todo lo que estamos viviendo en todos los países del mundo, que decimos qué está pasando, ¿no? Y una cosa de la que estamos seguros es que estamos destruyendo el planeta. Y esa contribución, muy particularmente para las recicladores, recicladoras, realmente mi reconocimiento por eso. Y en el tema de las plataformas digital, también tiene una connotación muy, muy importante, porque les confieso, al hablar de plataformas digitales, no me había pasado por la mente quién está allí. Es ese, el que me trae la comida, el al que no llamo porque ya la empresa tiene a quien va a llamar para hacer eso. Entonces, la necesidad de poner esto en el debate público, en el debate jurídico, en el debate de derechos y en el debate de dignidad humana, es muy valioso y muy importante. Mi agradecimiento por toda esta información. Yo sé que nuestra Redesca ha hecho un impulso muy importante en temas muy específicos, y lo destaco como empresa y derechos humanos, porque aquí hay un ingrediente en el que también tenemos que identificar en materia laboral, y hago la expresión, se puede limpiar las manos muchas de estas empresas para no asumir ninguna responsabilidad. Entonces, yo la única consideración que tengo es tener esta información para que desde nuestra Relatoría Especial, junto con toda la Comisión Interamericana, coloquemos esta temática en una posición de priorización y en una y un compromiso de reforzar y reafirmar principios, conceptos que es necesario que impulsemos. Como decía la compañera, es para exigir los derechos, no para la progresividad que tenemos que ver cuando se alcanza. Hoy, vida digna exige un cumplimiento de estos derechos fundamentales. Mi reconocimiento por eso. Y gracias. Gracias, presidenta.
Thank you so very much for Muchísimas that. Muchísimas gracias. Ahora invito al comisionado Joel Hernández a presentar también. Creo que estamos todas y todos expectantes a la intervención de la relatora especial, Soledad García Muñoz. Muchas gracias a ustedes, a las organizaciones de la sociedad civil por haber solicitado esta audiencia. Estoy seguro que con el impulso y el apoyo de Soledad, ya lo dijo muy bien la comisionada Arosemena, gracias a esta audiencia han traído a nuestra atención un grupo de trabajadoras y trabajadores que hoy se encuentran invisibilizados y que forman parte, sin embargo, de nuestra cotidianeidad. En el mundo en el que hoy vivimos, simplemente al tener al alcance un teléfono celular, parte de la vida moderna, sobre todo de la vida post-pandemia, es recurrir a una serie de bienes y servicios a través de las plataformas digitales. Y desafortunadamente, y esa es el gran aporte que hacen ustedes, poco se sabe de las condiciones laborales de las personas que prestan estos servicios. Ha sido muy interesante ver esta situación, sobre todo de precariedad en la que se encuentra. Y cómo esta precariedad se convierte perversamente en la ventaja comparativa. Es decir, que en la medida en la que el trabajo, la mano de obra se abarata, se carecen de condiciones laborales, de salarios justos, ni siquiera el mínimo, es la manera en la cual hay un beneficio y hay entonces una continuación del uso. Pero efectivamente tiene que haber un alto en el camino para poder restituir los derechos que hoy se han negado a ese grupo de personas. Aquí ha sido muy interesante para mí, muy ilustrador, saber los esfuerzos que se vienen haciendo tanto a nivel multilateral como a nivel nacional. No tenía conocimiento, pero he tomado debida nota de la decisión de la conferencia de la OIT de empezar la negociación de un instrumento internacional en 2025. Me parece un paso adelante muy importante. Seguramente no fue fácil llegar a ello. Son procesos muy largos, pero es creo que algo muy bienvenido. Porque una vez que se tenga un instrumento internacional de la OIT, el siguiente paso será exigir a los estados la vinculación a ese instrumento. Y las convenciones de la OIT tienen una fuerza legal muy fuerte al interior de los países. Entonces, aunque gradual, es un gran paso. Y también ha sido muy interesante escuchar a Mary Laura Perdomo este análisis de los distintos esfuerzos en legislaturas nacionales para regularlo. Son la futura convención, las legislaciones nacionales se van a complementar mutuamente. Creo, y eso es lo que viene a mi mente mientras los escuchaba, que también la Comisión tiene que hacer su aporte en el desarrollo de los estándares interamericanos para proteger a las personas trabajadoras de plataformas electrónicas y desde luego también a las personas recicladoras. Entonces, estaremos atentos al primer caso que llegue al sistema. Va a ser un caso paradigmático que va también a abonar al desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Yo quiero saludar con mucho respeto a Jenny González. Muchas gracias, Jenny, por estar aquí en esta reunión y presentarnos este trabajo tan importante que hacen. Ya nos explicó muy bien ella y Tania el impacto que tienen el trabajo de las personas recicladoras. Dejo para la etapa de preguntas, para la segunda ronda, algunas cuestiones que me vinieron a la mente mientras las escuchaba. Aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Me refiero
específicamente a las personas migrantes, que frecuentemente son empleadas, llamarlo de alguna manera, por las plataformas electrónicas. Tengo esta debilidad de siempre conversar con el conductor o la conductora del transporte en la ciudad donde me encuentro. Y muchas veces, frecuentemente, son personas migrantes que encontraron en el transporte de pasajeros el medio de vida. Y creo que aquí hay muchísimas preguntas sobre su situación de derechos humanos que están enfrentando. Entonces, me gustaría mucho escuchar más sobre el aspecto de personas migrantes en el trabajo de plataformas electrónicas. Pero en el trabajo del reciclaje también puedo anticipar otros grupos de atención especial. Me refiero a niñas, niños y adolescentes que frecuentemente están en el trabajo de reciclaje, pero también adultos mayores, que ante las posibilidades de laborales tienen que encontrar ahí la manera de ganarse el pan de cada día. Entonces me gustaría escuchar también reflexiones alrededor de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Lo dejo ahí, presidenta. Muchas gracias por darme la palabra. Thank you very much, Commissioner Hernandez. Muchas gracias, comisionado Hernández. Y ahora les juro que esta locura tiene su método, así que invito a mi hermana, la comisionada Julissa Mantilla, a que también intervenga, porque sé que todos quieren oírla, ¿no? Allá vamos. Hermana Julissa. Un saludo cordial a usted, a mis colegas de comisionados y comisionadas y a todas las personas participando en esta audiencia, especialmente a la relatora. Como bien han dicho mis colegas, ha sido la gestora sin duda de esta audiencia que no puedo decir que va a ser la más importante, pero tiene una trascendencia histórica. Así que muchas gracias, Soledad, y gracias a las personas que ahora están participando, como siempre digo, no solo por estar acá, sino por el trabajo a diario y a quienes ustedes representan. Y han tenido la sabiduría, decíamos al inicio de la audiencia, en la sesión de práctica, de unir dos ámbitos que parecieran no estar conectados cuando en realidad tienen muchas circunstancias en común en cuanto a la falta de consideración de los derechos, en cuanto a la falta de respeto y a esos trabajos invisibilizados. Y estamos hablando, claro, de la responsabilidad de las empresas, los derechos humanos, etcétera, pero también quiero hacer un llamado a los usuarios, a las usuarias, ¿no? Es la ley de la oferta y la demanda. Estos repartidores, plataformas digitales y más existen porque hay gente que la demanda. Entonces, la regulación laboral tiene que ir reconociendo también esta situación. En este sentido, yo quería recordar una de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, la opinión consultiva 27 del 2021, donde establece que la Corte dice la regulación del trabajo en el contexto de nuevas tecnologías debe realizarse conforme a los criterios de universalidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, garantizando el trabajo digno y decente, ¿no? Es parte de esta opinión consultiva sobre enfoque de género de derechos laborales y sindicales, y pareciera que hay que empezar a recordar nuevamente que son derechos, ¿no? La asociación, el derecho a formar un sindicato, coalición y demás. Eso es lo primero que quería rescatar. Y creo también, quiero también importante, me parece importante preguntarles sobre la desagregación de género. Es decir, ustedes nos han hablado, por ejemplo, en el caso de las personas recicladoras, de una situación general, pero me gustaría ver si tienen cifras diferenciadas, porque la situación es diferenciada, el impacto es diferenciado, ¿no? En el caso de recicladoras, pero también de las personas en plataforma digital. Agradezco mucho lo que nos comentaba sobre las sentencias, he tomado mucha nota sobre las sentencias y sobre la manera que los distintos tribunales están interpretando la situación. Entonces creo que ahí la comisión tiene un rol importante de generar y recoger estándares que puedan ser guía a los tribunales nacionales. Y en ese sentido, quería preguntarles si tienen más información sobre las investigaciones de oficio, ¿no? Por un lado, las denuncias, cuando planteo la denuncia, y por otro, las investigaciones de oficio que se dan por parte de los ministerios de trabajo.
No sé que en Colombia recientemente hubo una investigación para el tema de los rapitenderos por el tema de sus derechos laborales. Entonces, si hay alguna información sobre ese tema, me parecería muy importante. Y finalmente, una reflexión. Claro, nosotros vivimos una pandemia que no se ha terminado de ir y nos acostumbramos a ciertas situaciones. Muchas personas dejaron, cerraron sus empresas, tuvieron que dejar el trabajo que tenía y empiezan a incorporarse a la plataforma digital, ¿no? Y nuevamente aquí esa visión diferenciada de qué, cuál ha sido el impacto en las mujeres, el trabajo a domicilio, lo que significa la plataforma digital, y cómo esta pandemia realmente, más allá del derecho a la salud, ha tenido un impacto importantísimo en el tema de los derechos laborales. Y pareciera que se han flexibilizado estándares que lograron mucho, que tardaron mucho tiempo en consolidarse, el derecho a la huelga, a la asociación sindical, a la igualdad de remuneración, al horario, a las 8 horas históricas, parece que se flexibilizaron y volvimos a lo anterior y desconocimos derechos que ya son parte del universo de los derechos humanos. Entonces, agradecerles nuevamente y realmente mi mayor respeto por el trabajo que realizan y por estar acá, porque ustedes representan, de manera particular le digo a Miriam, a Jenny, representan a tantas personas que están viendo con esperanza esta audiencia, y gracias como comisionada porque nos dan luces para seguir trabajando en estos temas. Gracias, Presidenta. Thank you, my sister Julissa. Muchísimas gracias a mi hermana Julissa. Perdón, estoy con tos. Ahora sí, invito a la estrella de esta audiencia, a quien le agradecemos muchísimo por habernos traído este tema, Soledad García Muñoz, relatora especial de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchas gracias, señora presidenta. Esta audiencia son las personas trabajadoras y ni qué decir la comisión por abrirles las puertas. Yo quiero destacar la importancia que tiene para redes y para la propia comisión. Celebrar audiencias en las cuales pongamos el derecho al trabajo en el centro del foco, porque como ya se ha dicho, el trabajo digno, el trabajo decente en términos de Naciones Unidas, digno en términos del sistema interamericano, es la puerta fundamental que tenemos las personas para tener y para proporcionar a nuestras familias una vida digna y disfrutar de todos nuestros derechos humanos. Realmente estoy muy emocionada que esta audiencia se esté celebrando y también siendo la última audiencia que estoy impulsando como relatora especial sobre los DESCA de la comisión, quiero agradecer y reconocer mucho a la comisión por su sensibilidad, por la apertura a los temas que la REDESCA le ha venido planteando a lo largo de estos 6 años y cómo no, quiero también agradecer a las organizaciones que han hecho posible esta audiencia. Hace tiempo que vienen solicitándola por separado, la generosidad de haberla hecho en conjunto también, y felicitarlas por la excelente intervención que han trabajado en la preparación. Y cómo no, creo que esta audiencia tenemos ante todo que reconocer a todas las personas trabajadoras que la misma representa, que son millones y millones en el hemisferio, que son personas que trabajan muy duro. Por ejemplo, según el Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina, se calcula que más de 4 millones de personas se encuentran o encuentran su medio de vida en la recuperación, recogida, transporte y comercialización de residuos reciclables. Y además, varios estudios también patrocinados por este banco confirman que los únicos residuos urbanos que se reciclan en los países latinoamericanos son los que recogen, clasifican y recuperan las personas recicladoras a través de esquemas informales. Estos datos deben darnos para preguntarnos cómo estamos consintiendo que el trabajo de estas personas tan importantes para la sociedad, para la limpieza de nuestras ciudades, para el medio ambiente, esté tan invisibilizado y tan precarizado. Hemos estado junto con WIGO en México, en Costa Rica, en Panamá,
viviendo el trabajo cotidiano de las personas recicladoras y dejo constancia de lo duro que es, de lo importante que es. Recientemente también estábamos en Brasil escuchando a personas trabajadoras de plataformas que nos han contado historias realmente muy, 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 muy duras de lo que significa trabajar en las calles, repartiendo, manejando, llevando a las personas de un sitio a otro. Y quisiera establecer también esta relación que existe, especialmente en América Latina y el Caribe, entre la informalidad y la pobreza laboral. Lo que la OIT, al presentar su panorama laboral 2022, nos daba cuenta de cómo una de cada dos personas trabajadoras en la informalidad en América Latina suele estar acompañada esto de una inestabilidad laboral, de bajos ingresos, de falta de protección social. Nos decía también en la OIT cómo las personas trabajadoras informales tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de ser pobres que las trabajadoras formales, a la vez que explican entre 70% y 90% de la pobreza laboral total. Esto se le suma también la pérdida de poder adquisitivo que se está sufriendo con la crisis económica, especialmente después de la pandemia del COVID-19. Y en ese sentido yo quisiera pues compartir con la comisión y con quienes participan y atienden esta audiencia, cómo para dejar de ser la región más desigual del planeta, los estados deben adoptar medidas contundentes para que haya más y mejor empleo en la región. Y esto supone también reconocer que las personas que trabajan en la informalidad son trabajadores, son trabajadoras y deben tener protegidos todos sus derechos. Tener la mayoría de la población trabajadora de las Américas en la precariedad y en la informalidad es un verdadero escándalo de derechos humanos. Y dicho esto, yo quisiera también alentar mucho a la comisión a que a partir de esta audiencia y de los trabajos que viene liderando Redesca, pues como lo han dicho ya los comisionados y comisionadas, amplíen su compromiso con promover y visibilizar los derechos de las personas que trabajan en la informalidad en la región. El 1 de mayo del 2023 hicimos un comunicado que fue el primero de Redesca llamando a avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas recicladoras en empleo informal de la región. En esta audiencia cada uno de los comisionados y comisionadas tiene relatorías temáticas muy importantes y en todas ellas hay personas que trabajan la informalidad. Así que yo tengo mucha esperanza que a partir de esta audiencia también van a tomar muy en cuenta este tema. Voy a hacer 3 preguntas muy, muy concretas, si pueden, por favor, desarrollarlas ahora o si no, enviarnos más información. Bien, la comisionada Julissa Mantilla se refería a la opinión consultiva número 27 que pedimos precisamente desde la comisión, y en la que introdujimos preguntas sobre el denominado futuro del mundo del trabajo. Sería bueno si ustedes nos pudieran ampliar sobre las limitaciones en cuanto al disfrute de los derechos sindicales y qué esto implica también en términos de defender sus derechos laborales. En segundo lugar, quisiera tener más información sobre cómo se benefician las empresas y cuál es la responsabilidad de las mismas frente a estas situaciones que ustedes nos han contado. Y finalmente, como también tenemos acá a la relatora de México, la comisionada Esmeralda, y ustedes han referido una situación que tuve la oportunidad de vivenciar, creo que también sería muy interesante si pudieran un poco ampliar esa situación de las denominadas personas voluntarias, que en realidad son trabajadoras, y referirse también a la cuestión del cierre de vertederos que se está dando en distintos países de la región. Muchísimas gracias, comisión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Thank you so very much, Soledad. Muchas gracias, Soledad. Voy a tomarme unos segundos para decir lo siguiente. Me interesa saber qué sucede con las personas mayores que son recicladoras, que son personas recicladoras y que han tenido que esforzarse para poder hacer este trabajo de reciclaje. Quiero saber cuál es la situación específica de estas personas mayores. Sé que algunos países tienen seguro nacional para aquellas personas mayores que no tienen una jubilación.
sé que algunos países están haciendo algo, pero es importante esta situación. Muchas veces no prestamos atención a esta situación. No pensamos que los recicladores y las personas recicladoras son personas o trabajadores independientes. Y hoy nos han abierto la cabeza y tenemos que trabajar de manera conjunta para ver qué podemos hacer en este sentido. Y también hay otros grupos de trabajadores en distintos países, como por ejemplo los barrenderos y las personas que limpian las calles, que pertenecen a este grupo. Y sería bueno que nos enfoquemos en estos grupos de trabajadores. Muchas, muchas gracias. Ahora les voy a dar la palabra a ustedes para sus respuestas y para los comentarios adicionales que tengan para hacer. Tienen 17 minutos. Gracias. Bueno, gracias. Primero vamos a hacer nuestras conclusiones y peticiones y después contestar las preguntas de ustedes. Sí, está bien. Ok. Entonces voy a empezar. You manage your time. Okay. Pueden gestionar el tiempo como quieran. Y después Jenny va también a hacer las conclusiones por el grupo Vigo, ¿no? Entonces, la regla general de trabajo para aplicaciones digitales en América Latina y el Caribe es la deshumanización, el desconocimiento de sus trabajadores y trabajadoras, la negación de sus relaciones laborales y la ausencia de cualquier garantía social. La variedad y gravedad de las violaciones a derechos sociales en el trabajo de plataformas digitales en América Latina y el Caribe, así como los postulados de Corpus Juris americano desconocido con la acción y omisión de los estados de la región, requieren una activación urgente de los organismos de derechos humanos en la región y en el mundo. Mientras que los instrumentos de sobre derechos humanos en el sistema interamericano protegen el trabajo en todas sus formas, el derecho a la libertad sindical y a la seguridad social, hasta ahora sus Estados miembros respecto de las personas trabajadoras de plataformas digitales no cumplen con sus compromisos de conseguirles, entre comillas, salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos, ni, también entre comillas, una vida, salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. La Corte, como mencionado, la Corte Interamericana llamó la atención sobre el trabajo en plataformas en su opinión consultiva de 2021, en la que consideró que la regulación de trabajo en el contexto de nuevas tecnologías debe realizarse conforme a los criterios de universalidad y irrenunciabilidad de los derechos laborales, garantizando el trabajo digno y decente, mientras reconoció que la emergencia de las plataformas digitales de trabajo implica un cambio considerable en la modalidad de trabajo y con ello grandes desafíos para los derechos laborales. Esta falta de reconocimiento puede excluir al trabajador o trabajadora de los beneficios laborales, incluida su estabilidad laboral, el salario mínimo y el acceso a condiciones dignas de empleo, dificultando su posibilidad de ejercer sus derechos sindicales. Es por ello que agradecemos mucho la oportunidad de haber expuesto esta situación en esta audiencia y formulamos respetuosamente ante la Comisión las siguientes peticiones. Uno es considerar la adopción de unos criterios internacionales y regionales que orienten la actividad regulatoria nacional sobre el trabajo en plataformas digitales o guíen reglamentaciones normativas especiales que solventen cualquier duda sobre el carácter laboral del trabajo en plataformas.
Dos es contribuir a los Estados miembros con cartillas, informes, cursos o demás insumos que sirvan de guía para la actuación judicial, la construcción de políticas públicas y la construcción de políticas públicas protectoras. Tercero, tres, respaldar la actuación de autoridades administrativas laborales o de inspección del trabajo, inspirar la jurisprudencia constitucional frente a la avalancha de acciones de protección, tutela y de amparo y otros, y en general pueden ser utilizados para inspirar la organización sindical. Cuatro, elaborar un informe especial sobre los derechos de los trabajadores en plataformas digitales para dar mayor visibilidad al fenómeno y a sus condiciones de trabajo y con recomendaciones coherentes con la legislación laboral y de derechos humanos universal y regional. Cinco, además, recomendaríamos que la Comisión asegure que durante sus visitas a los países, esta cuestión se incluye en la agenda de las conversaciones con los gobiernos, los empleadores y, por supuesto, las organizaciones de trabajadores, dando especial visibilidad a las luchas de los trabajadores en las plataformas digitales y pidiendo a los gobiernos que aprueben una regulación eficaz para proteger sus derechos fundamentales. Y finalmente, el acompañamiento del relatoría DESCA en esos aspectos es fundamental. Y celebramos la mención y llamamientos a este realizó en el informe anual y confiamos en seguir contando con su colaboración para promover discusiones nacionales y regionales al respecto. Gracias. Y paso el micro a Jenny. Petitorio en defensa de los derechos de nosotros las personas recicladoras. Frente al cierre de vertedero en toda la región sin previamente dar alternativas a las personas recicladoras que trabajamos en ello, pedimos respetuosamente a la CIDH que emita medidas cautelares para proteger los medios de subsistencia de nosotros, los recicladores y las recicladoras que dependemos de un vertedero en proceso de cierre. Esto evitaría un daño irreparable a nuestro derecho a la vida digna. Dentro de ese mismo proceso solicitamos a la CIDH, exhorte a los estados a que diseñen un protocolo de consulta monitoreada por el mismísimo estado y al ser implementado por el gobierno y las empresas que participen en el cierre de vertederos con el fin de que las personas recicladoras no sean garantizados mecanismos de reintegración laboral formulados con nuestra participación y la de nuestras organizaciones. Frente a la explotación y no remuneración de nuestro trabajo, a sabiendas que es un servicio público, pedimos realice una solicitud de información a los estados en donde esto se ha identificado y emita pronunciamientos exhortando a los estados al reconocimiento de nosotros, las personas recicladoras, como trabajadores, así como tomar medidas para garantizarnos el derecho al trabajo, las condiciones justas y equitativas del empleo y los derechos sindicales de nosotros, las personas recicladoras. Frente a la situación de desplazamiento sin alternativas de los recicladores, gracias a la privatización del manejo y acceso a los residuos y frente a la ausencia de responsabilidad de las empresas respecto al rol y derechos de los recicladores, pedimos solicite a los estados información sobre cómo estamos dando cumplimiento a los estándares de empresas y derechos humanos en esta temática específica y emita pronunciamientos pidiendo su cumplimiento, especialmente en lo referente a la obligación de realizar un estudio de impacto social para conocer con precisión el efecto negativo de los proyectos tendrán en nuestra vida, lo que incluye, por ejemplo, revisar los proyectos o programas de responsabilidad extendida del productor, esto antes de que el Estado emita concesión alguna. Frente a la falta de acceso y garantía de protección social para nosotros, los recicladores, por parte de los estados, pedimos produzca estándares mínimos
sobre la garantía del derecho a la protección social, independientemente de si el empleo es formal o es informal, priorizando a las personas que nos encontramos en situación de pobreza y que enfrentamos barreras para acceder a los servicios de seguridad social. Finalmente, en virtud de lo anterior, se solicita a la comisión que realice un informe temático sobre la situación de los derechos humanos de las personas recicladoras en América Latina, en lo cual se evidencia la violación sistemática de los derechos humanos derivada de nuestra ocupación. Muchas gracias. Para responder la pregunta sobre cierre de vertedero, en la actualidad sabemos por el cambio climático que se van a venir dando los cierres de vertederos a nivel mundial. Pero nosotros como recicladores pedimos de que estos cierres sean progresivos y que haya alternativas para las personas que nos dedicamos a esta labor en diferentes lugares de Latinoamérica, principalmente a sabiendas que también hay otros vertederos en el mundo. Pero pedimos que sea progresivo y que se haga un estudio donde se evalúe la situación de los recicladores de base y se pueda avanzar con los proyectos de cierre de vertedero progresivamente. Sobre el tema de interseccionalidad, es importante señalar que para WIGO ha sido fundamental recolectar más datos, ya que sabemos que existe, pero como se expuso, hay una falta de producción de datos por parte de los estados alrededor de esta población. Hay algunos datos que se producen de manera local por parte de las organizaciones de personas recicladoras. Por ejemplo, sabemos que según la caracterización de personas recicladoras realizada por la Universidad de Panamá, junto con el Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá, para 2018 había cerca de 2.000 personas que dependían de la actividad del reciclaje informal y aproximadamente el 7% eran personas recicladoras mayores de 61 años y que tenían una media de 4 dependientes, y 2.4% de las personas recicladoras en los vertederos de Panamá eran extranjeras. Para 2020, el 16.8% de las personas recicladoras identificadas eran mujeres. Y aunque la conformación de la población recicladora cambia de un lugar a otro, sabemos, por ejemplo, que en Perú, debido al trabajo que WIGO realiza en ese país, la mayoría de las personas recicladoras son personas adultas mayores. Y también sobre la pregunta de los niños, niñas y adolescentes, lo que hemos documentado es la ausencia de sistemas de cuidados que beneficien a las personas recicladoras y, por lo tanto, a sus infancias, por carecer de seguridad social. Por lo tanto, el lugar más seguro en donde pueden dejar a sus hijos o hijas es con ellas mismas, acompañándoles a trabajar en los vertederos. Rápidamente decir que en el caso de la Ciudad de México hay al menos 10.000 personas trabajadoras voluntarias dentro del Servicio Público de Limpieza de la ciudad que carecen de cualquier reconocimiento por parte del gobierno. El gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías niega su relación laboral con estas personas que hacen barrido manual de calles y recolección de residuos casa a casa, siguiendo instrucciones del gobierno. Y frente a esto son las personas recicladoras o trabajadoras voluntarias quienes compran sus herramientas de trabajo y hacen su trabajo sin contrato, salario ni seguridad social. En el caso de la Ciudad de México, a través de solicitudes de información que realizó WIGO al gobierno, sabemos que cuando se han llegado a contratar a algunas de estas personas trabajadoras voluntarias, 7 de cada 10 contratos se entregan a hombres, solamente 3 a mujeres. Y también contestando que en México hay pensión universal para las personas adultas mayores. Esta es una política social que es un paliativo a la pobreza extrema, sin embargo, no evita que estas personas tengan que seguir trabajando en el reciclaje informal, ya que sabemos que hay personas, por ejemplo, de 70 años que llevan 40 años trabajando como personas trabajadoras voluntarias dentro del Servicio Público de Limpia, sin haber sido nunca reconocidas como trabajadoras y que nunca tendrán acceso a una pensión o jubilación. No me demoro nada, Mary. Voy a responder muy rápidamente a la pregunta sobre responsabilidad extendida del productor y sobre la sostenibilidad del proceso. Y en este sentido me voy a referir solamente a cosas que ya están ocurriendo. Cuando nosotros hablamos de reconocimiento, cuando la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores habla de reconocimiento, precisamente se refiere a eso. Si los recicladores en este momento prestan un servicio, ¿por qué no remunerar ese servicio? Cada tonelada que los recicladores recolectan es una tonelada que no se le debe remunerar a una empresa que recolecta, transporta y entierra, por un lado. Por otro, el beneficio ambiental que proveen.
Pero por otro, una cosa que nos parece muy importante, la provisión de bienes y servicios. Eso que se llama responsabilidad extendida del productor. Los recicladores le hacen la tarea a las corporaciones, recuperando las botellas, los envases y empaques para mitigar su impacto. Y por otro lado, los recicladores y recicladoras le ayudan a cumplir sus metas frente a la responsabilidad del cambio climático. Eso debería ser remunerado y ahí hay un nicho de sostenibilidad que se ha demostrado en otros países. Por supuesto, necesita el concurso del Estado. Gracias. Sobre las preguntas que nos formulan frente a trabajadores de plataformas digitales, la primera que tiene que ver con cuál es la situación de la población migrante en este sector. Lo primero que tenemos que aclarar es que no existen cifras, nadie tiene cifras oficiales sobre cuántas son las personas trabajadoras en plataformas digitales. Esta es una información que las plataformas se reservan y que cambian según la discusión nacional que se esté dando en cada momento. Por ejemplo, en Colombia los trabajadores de plataformas digitales se calculaban en 80.000 y luego de que se presenta un proyecto de ley que pretende formalizar el trabajo en plataformas digitales, se habla de que son 130.000 y 140.000 personas que van a quedar sin empleo. Entonces estas cifras solo están en este momento en monopolio de las empresas. Sin embargo, han habido varios estudios de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos que calculan que, por ejemplo, en el Ecuador podemos hablar de 32% de los trabajadores de plataformas son de nacionalidad venezolana y el 1% de nacionalidad colombiana. En Argentina la mayoría es de origen venezolano, aunque vienen aumentando también los nacionales en este tipo de actividades. En Colombia, según una encuesta también realizada por varias de nuestras organizaciones, se calcula que el 98% de las personas trabajadoras en plataformas digitales son migrantes, especialmente de Venezuela, y en Uruguay también los estudios de varios autores calculan que la población migrante es cercana al 80%. Esto, conforme a lo que ha dicho la Redesca y la Comisión Interamericana, lo que implica es que las personas trabajadoras migrantes se ven obligadas a aceptar trabajos temporales, informales y expuestos a condiciones laborales injustas, irregulares e inseguras que se ven agravadas debido al miedo a ser despedidos o a la necesidad de tener ingresos y se agravan también por la dificultad de acceder a la justicia. Las plataformas, las empresas de plataformas alegan que este trabajo es una excelente opción para los trabajadores migrantes, pero en la realidad lo que está pasando es que se aprovechan de su vulnerabilidad de situación de irregularidad para perpetuar sus condiciones de precariedad. Sobre las investigaciones, decir que en varios países la Inspección del Trabajo ha tratado de operar, pero no ha sido eficiente. Han habido investigaciones por iniciativa de Inspección del Trabajo en Argentina, Chile, Brasil y Colombia contra diferentes plataformas, especialmente Uber, Rappi, Deliveroo y otras, pero ninguna ha concluido en una sanción efectiva por el desconocimiento de los derechos laborales. Y Miriam se va a referir rápidamente a los obstáculos al ejercicio de la libertad sindical. Bueno, uno de los grandes obstáculos que hemos tenido, que tenemos todos los trabajadores. Tenemos 14, 12 segundos. Se termina el día, por favor. Uno de los grandes obstáculos que hemos tenido o que tenemos todos los trabajadores de plataformas digitales para sindicalizarnos es en la geolocalización, ya que para nosotros es muy complicado podernos reunir, poder acercarnos a las personas, ya que no tenemos un punto fijo donde podamos encontrarnos o donde siempre nos podamos ver. Entonces, yo por decir algo, llego a cierto punto y hay 5 personas, pero como en ese momento les sonó pedido, entonces se tuvieron que ir y bueno, luego llegan unas 2 personas más y es ese uno de los grandes problemas, la fluctuación de las personas, que no podemos estar mucho tiempo en un mismo sitio, no tenemos opción de reunirnos porque unos están en diferentes ciudades, otros en diferentes localidades, en diferentes sectores. Esto se ha dificultado bastante y eso sucede en todas partes, pues porque no tenemos un punto fijo donde podernos concentrar. Otra de las grandes dificultades ha sido también por parte de los mismos compañeros y es debido al miedo. El miedo que genera la sindicalización, los grupos, ya que
estas empresas, cuando se han dado cuenta que nosotros, cuando se dieron cuenta que empezábamos un proceso de sindicalización, un proceso para pedir nuestros derechos laborales, entonces nos vimos atacados con bloqueos injustificados, siempre tomaron represalias en contra de nosotros. Entonces, como decía Marilaura hace un momentico, la gran mayoría de personas que trabajamos en plataformas digitales creería que a nivel mundial son personas migrantes. Ellas tienen un alto índice de vulnerabilidad, ya que no tienen las mismas posibilidades que tenemos los nacionales para obtener un trabajo formal. Entonces, a ellos les da mucho miedo poder sindicalizarse precisamente por las represalias que pueda tener la empresa contra ellos. Pues porque como en su gran mayoría de la población de los trabajadores de plataformas digitales es población migrante. Disculpas realmente, pero debo detenerla porque nos hemos quedado sin tiempo. Estamos en línea desde las 8 de la mañana casi. Entonces debemos terminar la audiencia hoy. Me están llamando, de hecho, al respecto. Por lo tanto, les voy a pedir a todos y a todas que permanezcan con las cámaras encendidas y luego de ello debo cerrar la reunión. Por favor, les vamos a pedir que toda la información que tengan nos las envíen por escrito. Será una gran ayuda. Y todo lo que quieran agregar pueden enviarlo por escrito. Gracias y esperemos a que el fotógrafo pueda sacarnos la foto. Gracias. Muchas gracias. Ya estoy sacando solo un segundito más. Perfecto, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Thank you. I thank all of you on behalf. Quiero agradecerles a todos, a todas, en nombre de la comisión. Como dije antes y como dijo el comisionado Hernández, es una audiencia muy importante. Es importante que hayan traído este tema a nuestra atención. Vamos a considerar esta cuestión de manera muy seria, porque sabemos que esto implica consecuencias que puedan ser incluidos dentro del grupo que paga impuestos en un país y que tengan acceso a seguridad social. Tal vez también en sus peticiones puedan incluir esta petición, que sean incluidos como empleados, como trabajadores formales, para que también se distinga cuál es su responsabilidad y su obligación para con el Estado, al igual que otros trabajadores del sector formal. Nosotros tenemos que trabajar con ustedes para poder abordar con todos estos aspectos y para asistirles de manera técnica con los datos que necesitan para poder construir su argumento. Muchas gracias en nombre de la comisión por esta audiencia que ha sido tan importante y tan interesante y tan novedosa. Muy bien. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Adiós. Gracias. Thank you, comisión. Por su tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego.